Son las 6:23, nos vienen a buscar a las 7, así que lo que voy a hacer es que voy a salir corriendo para desayunar, porque si no me quedo sin desayuno. Solo espero que no se haga arepas. Lo mismo de ayer. El mismo desayuno de ayer, solamente que esta vez no hay arepas. Así que es esto aquí con esta vaina que está demasiado buena. O sea, y el jugo de ayer, porque digo, ahí hay más jugos, pero es que eso está demasiado rico. Al sueño que tengo. Joder, en serio, jamás había tenido tanto sueño. Pero bueno, nada más dormí 5 horas. Hijo, dale, hijo. ¿Ah? Estamos aquí en donde les había dicho el kiosco, se llama esto los kioscos. Y en verdad tengo algo de sueño, porque sí me dormí tarde editando y no sé si lo había dicho anteriormente, pero yo creo que había salido borroso, así que por eso lo estoy diciendo de nuevo. Pero vamos a comer algo aquí, porque la verdad va a ser un viaje bastante largo, tengo que correr batería, porque básicamente nos vamos a quedar como hasta las 7 y ya me tengo que quitar el sueño, y por eso trato de hablar y hablar y hablar y hablar. Y bueno, queso casero, la bendita arepa, que si me sobra es dura y grasienta, pero bueno, no es por ofender a ningún colombiano ni nada, pero digo, cada país tiene sus costumbres, a mí no me gusta, ¿sabes? Y bueno, ya comimos, así que nos devolvemos al bus, porque la siguiente parada está a 40 minutos. Igual ustedes la vieron antes, pero esa la tienen allá. Y vamos a seguir recorriendo a ver qué vemos. Yo estoy para esta vaina. ¿Qué tal, chicos? Llegamos a la réplica de un pueblo antiguo aquí que se llama El Peñol. Aquí chequenla para que vean más o menos cómo era. Mario, porque mientras estaba grabando se perdió y no tengo dónde carajos está. Queridísima madre, ¿dónde estabas? Yo buscándote a ti. Buscándote, si yo estaba allá. Yo jamás me fui de ahí del centro, yo buscándote como huevo por todos lados. Yo también buscándote, di la vuelta. Llegamos a la Piedra del Peñón, la vamos a subir, obviamente. Son 740 escalas. La cosa dice así, es como si ustedes vieron, si ustedes vienen a Medellín y no van a Guatapé, es como si no hubieran ido a Medellín. Y si ustedes van a Guatapé y no suben la bendita roca esa, es como si no hubieran ido a Guatapé. O sea que en teoría tenemos que subir la roca para decir que vinimos a Medellín, que es esa que tenemos atrás. Como había dicho, son 740 escalas. Mi madre al fin va a subir conmigo, porque la verdad no quería subir, pero la vuelta por acá. Y vamos a empezar a subir esta vuelta. 36. Tenemos exactamente la. Bueno, son básicamente como 15 minutos, de 15 a 20 minutos subiendo. Digo, apenas acabamos de empezar y ya me siento cansado. Más o menos para que comparen la altura a la que estamos ahora mismo y a la que nos vamos a encontrar dentro de un rato. Llegamos
a las primeras 100. Así que a seguir avanzando. Joder, ya me está empezando a dar vértigo. No podemos bajar por ahí. Si me soy sincero, ¿qué? Tengo miedito. ¿Tienes miedito? Falta un poco, vamos. 250. Faltan 250. No. Ay, Dios santo. Nos llevamos. Ay, llevamos Dios. Como 300. Da un poco de miedo. Pero vamos a hacerlo por ustedes. Aquí en el. Estoy literalmente agachado, tocando todos los escalones porque. Ya. Y ahorita falta la bajada. Pero debe ser más fácil porque la bajada nada más hacia abajo. Para decir que lo hicimos en los 15 minutos. Llevamos 12 minutos escalando. Así que solo nos queda una subida. Que esa de repente queda como más o menos quizás minuto y medio, dos. Casi. Ya falta poco. Falta poco. Llegué. Estoy tomando un break porque me quedé sin aire, me quedé sin nada. O sea, ahí tengo agua, pero realmente no quiero nada. Solamente quiero tirarme aquí y quedarme descansando. Ya subimos, pero el problema es volver a bajar. Ya llegamos a la hora de almorzar. Y vamos a almorzar. Nosotros con el conductor poniendo música. Bueno, llegamos al restaurante y vamos a comer un poco. Yo pedí algo con todo y cosas ahí. Vamos a ver qué tal. Hora de ir al barco. Es el viaje de toda la vida que las personas hacen.